Hola a todos, soy Yuli. Bienvenido a Yuli Chinese Class. El proverbio hoy es 一物降一物. Mira, hay dos y que significa uno. U significa puedes memorizar qué palabras has aprendido sobre U. Dong Wu, animal, sí. Wu, aquí significa objeto. Xiang significa aquí controla. Pero Xiang hay otra pronunciación en otras palabras chinas. Por ejemplo, Jiang es paja. Y xiang es controla. Y este proverbio es un poquito fácil para vosotros porque hay dos y wu. Todo significa un objeto. Xiang controla. Entonces es obviamente que este proverbio significa un objeto controla otra. El proverbio indica que, por ejemplo, Michelle está muy irritable y no quiere operar con otra persona. Pero cuando Sara viene, Michelle está muy amable, quiere ayudar a otra persona. Entonces Sara puede controlar a Michelle. Por ejemplo, ratas es, por ejemplo, una chica tiene miedo a ratas, pero las ratas tienen miedo a gatos. Entonces puede ser yu, xiang yu. También si has buscado una solución para un problema muy difícil, puede ser yu xiang yu. Estás muy orgulloso.